Claro. Claro, porque también hace falta esto, ¿no? Educar al docente que se va a enfrentar con alumnos que van a tener esta incorporación en la currícula. Sí. Claro, es sobre todo muy interesante también ver esto, ¿no? Que se tiene que formar el docente. Bueno, hemos visto cómo se incorporan nuevas asignaturas a las distintas tipos de educación que tiene también el país, ¿no? Bueno, también pasó con la educación sexual integral, ¿no? Tiene que tener. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, herramientas prácticas para estudiantes en este taller para lidiar con el estrés y enfrentarse sobre todo exitosamente a los exámenes. Adelantanos rápidamente, ya estamos llegando al final, pero bueno, ¿cómo nos encontramos con la posibilidad de acceder? Bien. Eso, queda todavía entonces tiempo para inscribirse hasta el sábado. Muy bien. Muy bien, nunca está de más entonces, porque además nos va a ayudar a entender un montón de cuestiones. Tucumán tiene todos los niveles educativos, entonces vamos a invitar a que se sumen a estas herramientas prácticas para estudiantes. Cómo lidiar con el estrés y enfrentarse exitosamente a los exámenes con la profesora Cecilia Ruiz. Gracias, Cecilia. Buen fin de semana.